fanáticos, nos conocemos y podemos divertirnos, distraernos, participar. No, fantástico, fantástico, más allá de lo deportivo, la parte de reencontrarse con ex compañeros, ¿viste? La parte deportiva también es muy buena. El éxito y la derrota son dos impostores, lo que importa es la actitud ante la vida. Desde que empezó FEFARA, estoy en FEFARA en las Olimpiadas. Es un evento que este año fue, la verdad, de mucha convocatoria, más de 1.200 personas, y la verdad estamos muy contentos, muy felices todos, y esperemos que disfruten. Como profesión, sino toda su familia, que puede compartir y pasar un buen momento. Para ver cómo trabajan ellos, si tenemos oportunidad de intercambiar esos datos, sería buenísimo. Idea de lo que es, pero bueno, uno se entretiene por lo menos. Forget. Oh, yeah. No, I want to get to it. I want to make you sweat. A night you won't forget.
resumiendo es difícil, porque la verdad que las sensaciones son muy grandes como para decirlo en dos palabras. Nos ha colmado totalmente la expectativa que teníamos nosotros de este encuentro, con más de 1.200 participantes, el absoluto récord de los 8 años que venimos organizando esto en distintas ciudades de la Argentina. La verdad que estamos orgullosos del esfuerzo que llevó a hacer todo esto por la convocatoria que hemos tenido. Apuntar a la unidad y a todos los farmacéuticos y a la farmacia de la República Argentina. Ese es el proyecto. La profesión farmacéutica es una gran verdad al servicio de la salud y realmente lograr unidad de concepción, unidad de entender que la profesión es una armonía desde el conocimiento, pero en el caso de hoy, también con la actividad física. El hombre busca la felicidad, la felicidad extrema. Y realmente hoy hemos vivido unos momentos de gloria en San Rafael. Año tras año aumenta la cantidad de participantes y hemos pasado por varias etapas. Las actividades han sido en un momento netamente recreativas, después netamente competitivas, deportivas. Y bueno, ahora estamos en una mixtura donde creo que estamos encontrando el punto de equilibrio. Es un actor de uno de los actores de uno de los tantos actores del sistema de la salud argentina y creo que personalmente, ¿no?, tiene un rol preponderante o fundamental en todo lo que es la atención primaria de la salud, sobre todo en dar consejo al paciente cuando lo necesita con respecto a la adherencia del tratamiento farmacológico. La idea que el farmacéutico tenga 3 días al año en alguna ciudad de la Argentina para compartir con su familia y en muchos casos con su compañero de facultad que no mucho ve, que hace mucho tiempo que no ve, y ten en cuenta que hoy tenés gente de Chubut, Neuquén, Misiones, Catamarca, bueno, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, bueno, la verdad que estamos muy contentos con esto. Es un grupo muy bueno y cada vez se suman más gente y bueno, hay mucho respeto entre todos y compartimos muchas cosas, muchos recuerdos después. Muchas personas de diferentes delegaciones que no se ven en todo el año, producto de las distancias y de sus profesiones, hace que se reúnan estos 3 días y vos lo ves en sus caras, cómo charlan, cómo recuerdan anécdotas y cómo van formando nuevas, ¿no es cierto? Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces debemos ser solidarios, unidos, organizados, construir valores. Es más, creo que el gran desafío es construir la civilización del amor. En eso tenemos que apostar, no ceder bandera, darle para adelante, entender que el Estado y las organizaciones libres del pueblo son una cosa que pueden convivir, pero en un clima de armonía en donde nos eleven el espíritu.
lover. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, about now, about now, about now. El año que viene decidimos hacerlo en Salta, calculo que en la ciudad de Salta. Lo tiramos y lo lanzamos como recién el año anterior. Y bueno, ya hay colegas de la Comisión de Deporte que dentro de 2 o 3 meses tendrán que empezar a viajar para contratar hoteles, lugares como este. Va a ser difícil conseguir para la cena y sobre todo para esta cantidad de gente. Pero bueno, en cada localidad que vamos, tratamos de contratar como para que los farmacéuticos y su familia pasen estos 3 días lo más cómodo posible. Y también le organizamos parte de la parte turística que a la mañana generalmente estos 3 días le hemos dado libre como para que puedan hacer turismo a los alrededores. Hasta el año que viene, nos enteramos recién que va a ser en la provincia de Salta. Fue una sorpresa para todos, yo no lo sabía. Yo me entero siempre en la última cena del evento a dónde nos van a mandar a empezar con esta organización que lleva su tiempo, ¿no? Waterfall, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Bye.